El día de hoy es el último capítulo, espero que lo disfruten muchísimo. Me ha gustado muchísimo esta serie de Luis Arturo y el making of de Dos Enamorados. Y quédense porque el día de hoy tenemos una noticia increíble. Que lo disfruten y de una vez lo voy diciendo. ¡Vamos a otra cosa! ¿Qué dices? ¿Les damos la noticia o no? Yo digo que sí. Bueno, amigos, lo que les tengo que decir es que lo más importante de todo este proyecto y todo lo que ha pasado con Dos Enamorados nos lleva exactamente a este punto en el que estamos ahorita. Hicimos el plan de promoción, pues empezamos a salir en los medios. Como he trabajado mucho tiempo en la industria de la música, se me hizo fácil mandar pues, material a amigos míos, a promotores. Y a una de las personas que le mandé el material de Luis Arturo fue a Marta Ledesma. Marta Ledesma y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Marta Ledesma trabaja para Universal Music. Ella está ubicada en Los Ángeles, California, donde yo viví mucho tiempo. Y el día 12 de marzo me llega un texto de Marta Ledesma. Entonces me decía, ¿por qué nos llevamos así? Porque yo le decía chula y ella me dice chulo. Entonces me dice, chulo, me gustaría hacerte una oferta para Luis Arturo. Nos gusta la música de él y me gustaría hacerte una oferta porque queremos tener una disquera. De Dos Enamorados empezaron a pasar tantas cosas y un día nos llega estamos aquí tranquilos en la casa y nos llega una llamada de una de las disqueras más importantes a nivel mundial, que tiene varios de los artistas que yo admiro, y la verdad que nos llega la llamada y nos dicen, estamos interesados en el proyecto de Luis Arturo. Entonces yo me emociono por completo. Entonces yo cuando vi este mensaje, pues obviamente me dio mucha felicidad porque es gente que yo conozco, gente donde yo trabajé anteriormente, y que me brindaran ese tipo de invitación me gustaba mucho, porque pues aunque yo juraba que esto de alguna manera lo iba a provocar con uno o dos o tres sencillos, entonces pues ahí me dio mucho gusto, se lo mostré a mi esposa, le dije, mira, esta es una gran oportunidad, conozco muy bien a la disquera, conozco a los promotores, a mucha gente que trabaja ahí, y yo creo que sería algo muy muy bueno. Yo empecé a notar todo esto, que me empezaron a surgir las llamadas de llegar, porque a Javier, mi esposo, que lleva años en esta industria, gente muy importante del medio, le empieza a hablar y lo empieza a felicitar y a reconocer. Entonces aquí mi emoción fue doble, una por obviamente mi hijo Luis Arturo, pero también por mi esposo Javier, de ver a los dos, en cada quien en su área. Pues no sé, uno se siente como pavo real, como paloma, porque te sientes admiración de esas dos personas. Te voy a llorar, ya voy a llorar. Siempre he creído que cuando se hace un gran trabajo, los resultados pues hablan por sí mismos, ¿no? A tan solo un mes y poquito de que se hizo el lanzamiento, con todo el equipo que se estuvo trabajando, tanto en la parte digital, con Enrique y con Fernanda en los medios, los demás contactos que se tenían, reitero, tanto en Centro y Sudamérica como en Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, todas las alianzas que se empezaron a tener, sobre todo por parte de los medios de comunicación, pues era muy fácil que ahora sí que la pólvora se regara y que eventualmente pues un cerillo se encendiera e hiciera todo ¡pum! Recibe Javi un mensaje por parte de una de las disqueras más importantes del mundo, ¿no? Una disquera con la que yo personalmente ya había tenido oportunidad de trabajar de la mano con Dana Paola, y de repente la historia se repetía, y claro, era, pues yo estaba muy emocionado, porque como vuelvo al punto,
cada que trabajas duro y ves los resultados y te gustan y haces las cosas con el corazón y finalmente eso se ve, la gente lo percibe. La gente lo recibe, lo comparte, y es lo que ha pasado con el proyecto de Luis Arturo, que hoy es una realidad. Entonces empezamos ahí las pláticas, el coqueteo con la disquera, de los planes que ellos tenían, que si estaban dispuestos a llevar una carrera de un niño, porque no es tan normal, inclusive ni para mí, porque yo es la primera vez que trabajo o manejo o trato de impulsar a un niño, ¿no? Que realmente pues no te lo esperas porque pues vienes así y de repente ¡pum! Dices, ay Dios, ¿ya qué hora? Y Arturo en un día 8 o 9 entrevistas, lo levanto a las 6 de la mañana, vamos, te toca entrevista con esta, la que sigue. Entonces no te lo imaginas, no te lo esperas, es una cosa satisfactoria, es pues más para mí, ¿no? Es algo muy gratificante ver el resultado, como lo he venido diciendo, de todo el trabajo que se ha hecho en equipo. Tuvimos los primeros contactos con la disquera, más o menos de qué era cuáles eran sus planes, cuáles eran sus objetivos. Les contamos nosotros cuáles eran los nuestros y hubo una sinergia bastante interesante. Y empezaron las pláticas ahí, entonces fue hasta que Toño, que es el jefe de jefes de Universal y Fonovisa, empezamos las pláticas ya un poquito más serias, nos mandaron un contrato, lo devolvíamos, tocábamos ciertos temas de promoción, de cosas que me interesan, que las cuales reconozco muy bien. Quedamos todos bien de acuerdo, lo que queríamos cada quien, cómo le queríamos hacer, dónde se querían subir al barco. Nosotros ya teníamos alrededor de 120 medios de comunicación que estábamos haciendo nosotros muy rápido, porque habíamos planeado eso con mucha anticipación para llegar y empezar a andar en los espacios de televisión y toda esta parte, ¿no? Y justo cuando recibimos la llamada, yo estaba con Frida que está abajo, que no sé, y no salir a cámara otra vez. Yo me emocioné muchísimo y empecé como a acelerarme, y la misma Frida como que dijo, ¿qué está pasando? Y se empezó a acelerar también. Y no manches, sabe que me encantó todo esto. Es algo increíble lo que está pasando. Y bueno, se llegó a la gran fecha, muy esperada por Luis Arturo, porque era su primer contrato, por mi esposa, por mí, por todos. Estamos emocionados, por todo el equipo. Admiración, respeto, felicidad por ver este logro cumplido. Y como siempre lo he dicho, nada de esto sería posible sin toda esta energía y todo este entusiasmo y este carisma que tiene Luis Arturo, y que al final pues nos inspira y es el motor, ¿no?, para que sigamos adelante. Y la verdad que formar parte de la familia Universal es uno de mis sueños más grandes. Yo, esto es mi sueño desde que era pequeño, desde que empezamos con todo esto profesionalmente y desde muy chiquito. Es mi sueño, y el estar cumpliéndolo hoy por hoy me hace muy, muy feliz. Y no puedo decir más que nada más que muchísimas gracias a Universal Music por aceptarme y por creer en mí. Ella viene de intercambio, así que por favor me la tratan bien. Adelante.